¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A ver, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Salió el sol por fin, ¿no? Está bonito el día. Lo bueno que ahora sí seca la ropa. Toda la semana ahí, viendo cuándo sacar la ropa. Aprovechar, sí, aprovecho, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? Hoy día nos toca ver lo que es el tema de áreas. Tenemos lo que es área de regiones triangulares, área de regiones cuadrangulares y área de regiones circulares. Y relación de áreas, todo áreas hoy día vamos a ver, ¿ya? Aparte, tienes que tener en cuenta ya que hay fechas para este examen, ya por fin. ¿Verdad? Ya tenemos fecha para el examen, ya. Tenemos 2 meses todavía, todo octubre, todo noviembre. Bueno, vamos a hacer un repaso del repaso al final, ¿no? A ver, ya está, ¿qué tal? A ver, vamos a comenzar, ¿ya? Listo, a ver, déjame compartir un ratito. Mi tablet, lo voy a usar al ratito, yo voy a usar la tableta gráfica, o sea, voy a usar la compu. Pasa que lo dejé cargando. Y me fui, pues en la mañana yo trabajo. Me fui a trabajar. Regreso, me di con la sorpresa que lo dejé mal enchufado. Así que no cargó. No cargó nada. Recién lo estoy cargando. Pero, ¿dónde está? Vamos a la tableta gráfica, ¿ya? Acá está el cable. A ver, vamos a la tableta gráfica. Tiempo, no uso esto. Pero vamos a conectarlo acá. Hoy día vamos a ver lo que es. Ahora vamos a compartir, ¿ya? Dale por acá. Apaga mi cámara un ratito. Espérate. Compartimos. Y ventana. Esto no. De acá. ¿Ya? Ya. Compartir. ¿Está? Ok. Esto es acá. Ya, ahora sí, ¿no? Listo. Nos toca hoy día lo que es área de regiones poligonales, triangulares, cuadrangulares, todo esto, ¿ya? A ver, creo que a lo mejor lo voy a compartir en el. Sí, lo voy a compartir en el. En esto, ya, un ratito, ¿ya? A ver, un ratito, quédate ahí, no te muevas. Es esto, ¿no? Esto acá. Ya. Cargando. Y ahora sí. Sí, mucho mejor. Ya, vamos a compartir esto, ¿eh? Ahora sí. Ahora compartir esto. Compartimos. El OneNote. Ya. Y ahora sí. Listo. Ahora sí, ya estamos ya. Área de regiones triangulares. O acá cosa que así puedo escribir acá, ¿no? Y ya. Listo. Ya. A ver. Área de regiones triangulares, área de regiones cuadrangulares y circulares. Ya, y con su relación de áreas. Acá están las propiedades, digamos, relevantes, pero no están todas. Es un resumen de la parte teórica. ¿Ya? Esto va por acá.
Listo. A ver. Veamos. Recuerda, una área viene a ser un numerito, ¿eh? O el área es un número. La región no es lo mismo que el área, por si acaso. La región viene a ser la superficie, lo que tú observas. Y el área es un número. Sí. Por ejemplo, si esta base es 6 y esto de acá mide 5, la región es la parte de amarillo. Toda esa parte de amarillo es la región. ¿Qué es el área? Es el número que se obtiene. 6 por 5 entre 2, 15, ¿no? 15. Este número es el área. Si el área es un número que te dice cuánta región hay. ¿Ok? Obviamente que si esto está en metros y si la altura en metros sería 15 metros cuadrados, ¿no? El área siempre está en unidades cuadradas, no te olvides. No olvidar que el área para cualquier región es base por altura, para cualquier región triangular es base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Ese sería el área, ¿no? Y si es un triángulo rectángulo, tanto la base como la altura son los catetos. ¿Ok? Base por altura entre 2. De acá. No se asusten, por favor, el bloque E. Hay una forma de hallar el área sin la altura. Yes. Sin la altura. ¿Cuál es? La trigonométrica. No, Brian, ¿qué estás haciendo? Sí, lado por lado. Multiplicas dos lados y entre dos y sacas el seno del ángulo que está al medio. ¿Ya? Por ejemplo, 53. Suena así. 53, 5 y no sé, pues 9, ¿ya? ¿Cuánto sería el área de la región triangular de acá? ¿Cuánto sería ahí? 9 y 5, ¿ah? ¿Eh? 5, este es 9. ¿Cuánto sería el área? Pero la trigonométrica sería 5 por 9 entre 2 por el seno de 53. ¿Eh? Ya, claro, mira, Brian, eso es abusivo, no me acuerdo de esas cosas. Seno, ¿qué es eso? Para algunos casos, como en este caso, no te preocupes, porque no es necesario aplicar esto. Acá, si ya, por ejemplo, si tienes 53 y 5 al costadito, pues traza la altura, pues no, no hay de otra. Claro, 18 sale muy bien. Traza la altura, ¿sí o no? Porque tienes 5 y 4, 5 y 5 y 53, o sea, la altura es 4 y esto es 3, ¿sí o no? Y el área sería base 9 por la altura 4. 9 por 4, 36. Entre 2, 18. Y ya está. ¿Ok? O sea, tiene alternativa de salida esto. En caso no quieras trazar y sepas el seno del ángulo que está en medio, entonces aplicas, ¿no? Multiplicas los lados. Multiplicas los lados entre 2 y por el seno del ángulo que está en medio, ¿ya? ¿Ok? Ya está. Así se halla el área, la trigonométrica. Mira, esto de acá se va a usar siempre y cuando tú tengas el radio de la circunferencia inscrita. Siempre y cuando tengas el radio de la circunferencia inscrita. Acá vamos a hallar el área como semiperímetro por inradio. Yo le digo la propiedad del perro. Perro, ahí ya, es para que te recuerdes. El perro, semiperímetro por inradio. O sea, el perímetro del triángulo entre dos, ese es semiperímetro. Indirecto, no sé, no sé a quién te recordará yo. Yo digo nomás mnemotecnia, ¿sabes? Y a tú, y a cada uno le pone un nombre, no sé. ¿Ok? Semiperímetro por inradio. O sea, la suma de lados entre dos por el inradio. Brian, ¿y por qué, ah? Si se cumple esto, ¿se cumple por qué? Porque si tú divides esto de acá uniendo al centro, pones al centro. Al centro y al centro. Acá vas a obtener tres regiones triangulares, ¿sí o no? Cada uno con su área diferente, ¿no? Y este lado es A, este radio es R, este lado es B, este radio es R, que sería la altura, este lado es C y este radio es R. Y el área del triángulo de acá a la izquierda sería A por R entre 2, más el área de este triangulito de acá sería base B por altura R entre 2. Más el área de la base del triangulito que está en la parte inferior, C por R entre 2. En los tres puedes factorizar el radio, ¿no? Y te queda A más B más C entre 2, ¿verdad? Y A más B más C
es el perímetro. Entre 2 es el semiperímetro por inradio, ¿ya? Que claro, para que tú en pleno examen estés haciendo todo este laberinto, todo este trabajo de trazar líneas y todo, el área es semiperímetro por inradio. Pero ten en cuenta esto. Esto de acá cumple, por si acaso, para todo polígono. ¿Cómo es eso? No solamente para regiones triangulares, ¿ya? Si tienes un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un octógono, cualquier polígono, y adentro una circunferencia, el área va a ser semiperímetro por inradio. ¿Ya? Semiperímetro por inradio, siempre. Sea cual sea el polígono, no solamente triángulos. Que claro, que en triángulos se usa mucho más, ¿no? ¿Ya? Semiperímetro por inradio, esta propiedad. Para todo polígono. Y en caso que tengamos los tres lados, ¿cómo hallamos el área? En caso que tengan los tres lados, el teorema de Herón. Esto se le dice en el teorema de Herón, así le llaman. El teorema de Herón. Y el área es P, P menos A, P menos B, P menos C. Donde P es el semiperímetro. A ver, Brian, ejemplito. 5, 6 y 7. A ver, el área, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esta área? Mira, primero el semiperímetro. ¿Cuánto es el semiperímetro? Cinco más seis más siete, 18, ¿no? Entre 2, 9. Entonces el área va a ser la raíz del C semiperímetro 9. Ahora, ¿qué se hace? A ver ahí, Brian, ¿qué es? P menos A, P menos B, P menos C. ¿Qué significa? Que al semiperímetro le vas a quitar cada uno de los lados del triángulo. Le vas a quitar A, le vas a quitar B y le vas a quitar C. O sea, al 9 le vas a quitar 5, luego 6, luego 7. Ya, 9 menos 5 es 4, pues, ¿no? 9 menos 6, ahí pones 3. 9 menos este lado, 7. Acá pones 2. Todo esto dentro de la raíz. ¿Dejo entender? Mira, esto ya es álgebra ya. ¿Qué tanto sabes de álgebra? No vayas a estar multiplicando los 4, por favor. Tú acá tienes que sacar raíz a esta parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar sacar raíz a los números que tengo. Y ahí, antes de multiplicar. Claro, sé de raíz casi, casi. Hay un problemita ahí. Raíz de 9 es 3. Raíz de 4 es 2. 3 y 2 no pueden salir, pero no los sumes. Es 3 por 2. Esto es 6. Cuidado. C raíz de 6 sería el área. ¿Ok? ¿Estamos bien? C raíz de 6 sería. Ajá, cuidadito. Entonces el área va a ser así. Entonces, tú tienes en cuenta esto. No siempre tienes que buscar cómo atacar los ejercicios, pues, ¿no? El área de una región triangular va a ser por altura entre 2. Pero va a depender qué datos tengas, ¿no? Por ejemplo, acá, ayer la altura va a ser bien complicado, pues, ¿no? Si quieres aplicar base por altura entre 2, va a ser muy complicado. Entonces, tú tienes que ver y darte cuenta de qué datos tengo, ¿no? ¿Qué datos tienes? Y a partir de esos datos poder trabajar también, pues, ¿no? ¿Ok? Si tienes una base, puedes trazar la altura, si es posible. Si tienes dos lados del triángulo, entonces busca el ángulo del medio, que muy probablemente va a ser un ángulo notable, ¿no? ¿Ok? Y si tienes los tres lados, ya no necesitas nada más. Si tienes tres lados, el teorema de Herón. ¿Ok? ¿Está? Si el triángulo es equilátero, específicamente equilátero, el área es lado cuadrado raíz de 3 entre 4. Solo para triángulos equiláteros. ¿Ya? En el triángulo equilátero se cumple que su área es lado cuadrado raíz de 3 entre 4. Claro, porque esto es 60, ¿no? Y por la propiedad que está acá, sería lado por lado, L por L,
entre 2 por el seno del ángulo, que es 60, pero el seno de 60 es raíz de 3 entre 2. Y que de frente, 2 por 2 es 4, lado cuadrado raíz de 3 entre 4. Así es el área para cualquier región triangular equilátera. Ojo, equilátera. Cualquier triángulo equilátero, ¿ya? Y acá viene lo que es la proporción. Relación de áreas. ¿Qué es esto, Brian? Que si tú tienes acá una sebiana, la relación entre las áreas A y B va a ser la misma relación de sus bases. Mira, cuando tú ves la propiedad así, como que ya, ¿cómo lo uso? ¿Que voy a dividir siempre? No. Ten en cuenta que la proporción lo hemos visto en proporcionalidad, bueno, proporcionalidad entre metales. Que cuando tú tengas un triangulito y acá la línea, por ejemplo, lo divida de 2 a 3, las áreas de estas regiones van a estar en la misma proporción de la base. Eso significa, ¿no? Que las áreas tienen la misma proporción de estas bases. Entonces, si las áreas van de 3 a 2, bueno, las bases van de 2 a 3, las áreas van en esa proporción, de 2 a 3, pero con otra letra. 2A, 3A. ¿Ok? Así se va a hacer. Porque van a haber muchos ejercicios donde no vas a tener que aplicar ninguna fórmula de base por altura, ni Herón, nada, nada de eso. No va a ser necesario. Pero sí va a ser necesario encontrar la proporción entre las áreas, ¿no? Proporción entre las regiones, ¿no? Si la línea que tú tienes acá ya no es cualquiera, sino es una mediana porque va al medio, si la línea es una mediana porque va al medio, entonces ¿qué se cumple? Que ambas áreas son iguales. ¿Ya? Y incluso se puede combinar propiedades, ¿sí? Mira. N, 2N. Área total es, no sé, pues ponle 36, ¿ya? Si esto es igual a esto, halle usted el área de esta región, de la región sombreada. Vamos a ver. Prasha, estas áreas van de 1 a 2, ¿no? Claro que sí. Si esta área es X, esta área sería 2 de tus X. Ah, y como estos son iguales, toda esta región se replica. Brian, 2X. ¿Está bien 2X ahí? Porque es igual que el de arriba, ¿no? Son iguales. ¿Está bien? Ah, claro, que tener cuidado. Esta es mediana, pero parte desde este vértice. Es mediana para toda esta parte y esta parte, ¿no? Así es. Entonces sería 3X ahí. Porque mira, fíjate que la línea divide en dos desde acá. De todo esto se suma, que es igual a todo esto. Siempre y cuando estos son iguales, ¿no? ¿Ok? Entonces todo es 3X. Acá también sería 3X. Y como me dicen que el área total es 36, ese 3x más 3x sería 6x 36, x sería 6. Y listo. X sería 6. ¿Ya? Acá, ahora sí. X sería 6. Ya está. En el caso de tener baricentro, recuerda que el baricentro es un triangulito donde, bueno, es el punto donde pasan las medianas, ¿no? En el caso de que estos sean iguales, las seis regiones que vas a determinar ahí también van a medir lo mismo, ¿no? Van a tener misma área, las seis regiones, ninguna menos que el otro. Y obviamente uno sería la sexta parte del total, ¿no? ¿Sí? Siempre y cuando sea baricentro. Ya está. Listo. ¿Más cositas también? Claro, de repente te puede servir. Si tienes un triángulo
Y esta línea es la base media. Y estas son iguales. La relación entre las áreas de esta partecita y esta partecita de acá va a ser de 1 a 3. Esa es una propiedad. Otra también que ha venido a, en el último examen de admisión, ha venido, que es que si tienes un triangulito semejante con el otro, o sea, que comparten dos ángulos suficientes, ¿qué va a pasar? Que como son semejantes, la relación entre el área de uno, el área de uno, el área del otro, P, es la misma proporción de los lados homólogos al cuadrado. ¿Ok? O sea, si esto es X y esto es Y, va a ser la misma relación entre X e Y, pero ambos al cuadrado. Ya, esto es un poquito más abstracto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un triángulo es semejante y es el triple del otro, la relación de sus lados va a ser de 1 a 3, ¿no? ¿Me entiendes? Porque un lado es el triple del otro. Pero sus áreas no van a ser de 1 a 3, sino va a ser de 1 al cuadrado y de 3 al cuadrado. La relación de sus áreas va a ser de 1 a 9. El área A es, o sea, el área B, mejor dicho, sería 9 veces el Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? No sé por qué se apagó el audio. Creo que se desenchufó acá un poquito. Pero bueno, ya estamos acá. Ok, ahora sí. Gracias. ¿Se apagó el micro? ¿Qué pasa? ¿Cómo se desenchufó acá el micrófono de la CPU? Se apagó automáticamente porque no detectó el micrófono. Pero bueno, ya estoy acá. Okay, te decía que dos regiones semejantes, dos triángulos semejantes, tienen sus áreas proporcionales a los elementos homólogos pero elevados al cuadrado. ¿Ya? Ok, eso viene en el examen, en el último. Creo que fue el bloque D, al D solo o al D con E. Ah, al D con E, creo que a los dos le vino, sí, ahora que me recuerdo, a los dos le vino. Sí. Esta propiedad, la última. Ya, entré con los semejantes, ¿ya? Listo. Okay. Eso se los paso también, al ratito. Veremos con la next. Para regiones cuadrangulares. ¿Existe áreas para regiones cuadrangulares con diagonales, que es diagonal por diagonal entre dos por el seno del ángulo? Por eso no te preocupes. En primer lugar, que ni viene eso, no venía ni hacia aquí era el bloque de Quintillas ni nadie. Y peor, que como viene seno, dudo mucho que a este bloque también le venga. Así que tranquilos. Así que vamos a seguir con la parte más, digamos, más directa. O sea, yo lo que me baso, chicos, uno sí por eso tiene que investigar también lo que viene, en lo que ha venido a tu bloque históricamente en los últimos años, en los últimos al menos 6 años, pues, ¿no? Al menos, pues, tienes que ver. Porque no vas a, como yo siempre digo, no vas a decir, mira, al bloque de letras hace 35 años le vino esta propiedad que recontra rebuscada. Pero no te pases así. No te pases un poco, ¿no? Que cada año, o sea, cada cierto tiempo, los que hacen el examen no son los mismos ya. Ya tienen otro enfoque. O sea, la gente que está haciendo los exámenes de ahora es muy diferente a la gente que ha hecho exámenes hace 6, 5 años. ¿Por qué? Porque se requiere otro tipo de perfiles, se requiere otro tipo de pensamiento. Ahora con las preguntas de eco. No todos hacen preguntas de eco, se tienen que buscar especialistas en hacer preguntas de eco. Bien. Y las preguntas de eco son más de algo real, bueno, y regiones trapeciales, cuadradas, rectangulares, son algo un poquito más palpable, ¿no? ¿Ok? Ya está. Listo. Seguimos. Para cualquier región, ¿esta qué figura es? Si tiene dos lados paralelos. ¿Qué cuadrilátero es?
Sí, tiene dos lados paralelos, ¿recuerdas qué cuadrilátero es? ¿Es la acá? Sí, muy bien. Esto es para trapecios. Ahí dice, bueno, paralelogramicas. Bueno, ahí está. Son paralelogramos. Porque tiene dos paralelados paralelos. Tienes que recordar también que, por ejemplo, propiedades de paralelogramos es que los lados opuestos son paralelos, obviamente, y miden igual. Este lado también es paralelo con el de acá y también mide igual. No te olvides. Ah, entrevistas. Bueno, no sé qué preguntar en entrevistas, ¿verdad? Pero según, no sé, no he visto cómo han actualizado. ¿Van a ser a todos o solamente los que ingresan? ¿Tú sabes? Porque si es a todos, ¡hala, qué abusivo! A los que ingresan, ¿no? A medicina nomás. ¿Para qué? Para decirle, ¿estás seguro que quieres esta carrera? ¿Qué sería, no? Que pase tu examen y jales la entrevista. Tanta preparación para eso. ¡Hala! Sería, ¿no? Uy, no. No ingresé. ¿Por qué? Por la entrevista. Yes. Le da miedo a la sangre. Hay gente, ¿ah? ¿Eh? Que yo he tenido amigas que estudió enfermería y le tenía miedo a la sangre. Han tenido que enfrentar ese miedo. Sí. Pasa. Pasa. Porque te gusta la enfermería, pero no esa parte como que te da cosas. Tienes que enfrentarlo. Fuerte, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno. Mira, este es para todo. Este es para todo. Para todo cuadrilátero, ¿ya? Se cumple esto. Que si tú multiplicas las áreas opuestas va a ser siempre la misma. O sea que multiplicar el área A por el área C es lo mismo que multiplicar el área B por el área D. Ryan, ¿por qué? Porque tú sabes que si acá pongo M y acá pongo N, el área A entre el área B, como hemos visto hace rato, es lo mismo que dividir M con N, ¿sí o no? Es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Pero por la base de acá, dividir el área D entre el área C no es lo mismo que dividir M entre N. El área D entre el área C es lo mismo que M entre N también, ¿sí o no? Entonces esto es lo mismo del área D entre el área C. Si eliminas el intermediario, tienes que la espita A por C es igual a B por D. Para que tú, de nuevo, no hagas todo ese trabajo de frente. Multiplicas las áreas opuestas y eso es constante, ¿no? A por C es B, BD. Ya está. Y esto es para todo cuadrilátero. Escucha bien. Lee bien. Para todo cuadrilátero. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un trapecio, va a cumplir esto. Si tengo un paralelogramo, va a cumplir esto. Si tengo un trapezoide, va a cumplir. Porque es para todo cuadrilátero. Son propiedades genéricas. Así que como es lo mismo que la suma de ángulos internos de un cuadrilátero es 360, ¿no? Así sea rombo, rectángulo, romboide, trapezoide, cualquiera. Va a ser la misma, porque es para todo cuadrilátero, ¿no? Ok. A ver, next. Mira, se cumple en regiones trapeciales que estas áreas son iguales, siempre, solamente estas dos. Siempre que tengas un trapecio. Paralelas. Al trazar diagonales, estas áreas van a ser iguales. Siempre, 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 siempre. Ya, siempre, 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 siempre. Y tú recuerdas, o sea, esta área es igual a esta área. Y tú recuerdas hace rato, ¿no? Te dije, esto por esto, igual a esto por esto. A por A cuadrado, es B por D. Ah. Pechito, güey. Ya, ahora sí. Si esta área de la región superior es 2 y esta área de la región inferior es 8, región triangular chiquitita nomás, 2, es un trapecio, ¿ya? Y esta área es 8, ¿cuánto será el área total?
¿Cuánto será? Claro. Mira, esta área es igual que esta área, ¿no? Y se cumple que S cuadrado es 2 por 8. 16. S vale 4, ¿sí o no? Cuidadito. S vale 4. No creo que sea 32. ¿Qué pasa que tú estás haciendo? 8 por 2, 16. S por S, 16. 2S por S, 16 más 16. No, ¿ah? Cuidado. Se está sumando. Se suma. Área total sería 2 más 8 más 2 veces S más 2 veces 4. ¿Ok? ¿Me dejo entender acá? ¿Me dejo entender acá? Se suma, no se multiplica, cuidado. Se suma. Claro, la área total le suma de tres partes, ¿no? Ok. Mira, esto de acá. Si tienes un trapecio y la línea va al medio, se cumple que esta área es la mitad del total. Así de fácil. El área es la mitad del total, siempre y cuando va al medio, ¿no? Esto va, está al medio de este lado no paralelo, esta región, y la mitad del área total de la región trapecial. Solamente si es trapecios. Solamente si es trapecio. Esto se cumple en trapecios. Y si es paralelogramo, ¿qué tenemos? Tenemos que esta región es la mitad del área paralelogramica, ¿no? Este es un punto cualquiera de la parte superior. Mira, otro caso particular que se suele ver en paralelogramos es esto. Que si tienes esto de acá, diagonal y diagonal, se cumple que las cuatro regiones tienen misma área. Las cuatro. Y si tienes solamente una sola diagonal, no necesariamente las dos. Una sola diagonal. Se cumple que esta área es igual a esta área. Así es, una sola diagonal. Y nada más ya. Si tienes una línea que va al medio y una diagonal, la región, solo lo he visto incluso hasta en RM, ¿qué parte del total es? Esta región. Es el área total entre 12, por si acaso. Ahí es doceava parte. Yes. ¿Sí? Listo. Y para regiones circulares tenemos esto. Bueno, un círculo su área es pi r cuadrado. Eso no hay mucha ciencia acá. De un círculo su área es pi r cuadrado. Para un cuadrante es la cuarta parte. Para un sector de 120, 120 es la tercera parte de 360, ¿no? Entonces sería la tercera parte de un círculo esto de acá. Su área, ¿no? ¿Ok? El 60 es la sexta parte de un círculo. Por eso que es entre 6. ¿Estamos? Luego tenemos, esto es un sector circular ya en general. Si el ángulo quizás no es conocido como 20, 25, o de repente no te recuerdas los anteriores, quizás lo puedes demostrar con esto. El área de un sector circular con el ángulo, ojo, acá vamos a poner en el sistema sexagesimal, porque tiene que tener grados. Ángulo en sistema sexagesimal, porque también el ángulo puede estar en radianes y el área ahí con el ángulo en radianes ya es distinto. El área sería pi r cuadrado, que es el área del círculo, ¿no? Pero solamente estás tomando un ángulo teta de una vuelta de 360. Es por eso que se pone por teta entre 360. ¿Ok? Como una regla de tres simple, ¿no? Estamos. Esto de acá es una corona. Una corona viene a ser, esto de acá es una corona. Una corona viene a ser a la región. Una corona es una región comprendida entre dos circunferencias que comparten el centro. Circunferencias concéntricas. Esa es una corona. Y el área de una corona sería el área del círculo mayor menos el área del círculo menor, ¿sí o no?
Y el área del círculo mayor sería como su radio mayor es errote, pi errote. Círculo menor es esto, ¿no? Factorizando pi en ambos lados, te queda esto de acá. ¿Y esta propiedad de dónde viene? Que si no tienes radios y solamente tienes la tangente, el área es pi por a cuadrado. Así de fácil. ¿Por qué? Porque si trazas esto, esto es radio de la menor, ¿no? ¿Cierto? Si trazas esto, este es radio de la mayor. Y por Pitágoras, a cuadrado más errito cuadrado es igual a errote cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, errito cuadrado pasa a restar y te queda esto, ¿no? Y esto es a cuadrado, ¿no? ¿No es esto? Oh my God. Entonces el área es pi por a cuadrado. En vez de poner eso, pones a cuadrado, ¿no? Así que, si es que tiene radios, normal, ¿no? Pero y si no, entonces busca tener la tangente, pues, ¿no? Finalmente tenemos lo que es el segmento circular. Un segmento circular es la región comprendida entre un arco y su cuerda correspondiente, ¿no? Es esta región. Es solamente esta parte es el segmento. Y vamos a usar el criterio de la resta, pues, ¿no? El axioma de área. Que a un área total te quitas una parte no sombreada, que es esto, y te queda solamente la parte sombreada. ¿Cómo es eso? A todo el sector, que es todo esto, hallo su área y me daría todo esto, ¿verdad? Y el área de un sector lo podemos hallar hace un ratito, lo hemos visto. A toda esa área del sector, lo que vamos a hacer es quitarle esta parte de acá. Quitarle esta parte de acá, que es una región triangular. Y te quedan con eso solamente la parte pintada de amarillo, ¿no? ¿Ok? Mira, si uno de ustedes tiene alguna memoria eidética, eidética, o sea, memoria que todo retiene, puede grabarse esta propiedad. Que esta área, solamente esta parte de acá, nada más, el segmento circular, no todo el sector, es igual a que a r cuadrado entre 2, abre paréntesis, pi por el ángulo entre 180 grados menos el seno del ángulo. Así se halla el área también del segmento circular. ¿Ya? Por si acaso. Si quieres grabártelo así, no hay problema. Pero yo prefiero, si es que estás pensando en esta parte o como que se te complica un poquito, hallarlo así, como área del sector menos el área de la región triangular. ¿Ok? Listo. Listo. Ya está. Con esto vamos a las preguntitas, ¿ya? A ver, voy a ver si mi tablet ya cargó. O si no, lo avanzo de acá nomás. A ver, ratito. Ratito. Es la 1. Ahí está. Ahí te dejo ratito. Está, ya cargó ya. Vamos a desconectar esto. Cerramos esto. ¿Hasta cuándo sale la 1? ¿Sale? Bueno, tiene que salir, ¿no? Obviamente. Pero ¿cuándo sale? ¿Es esto? Touch Note. Besito. Kiss, kiss. La 1 sale. Sí, besito. Muy bien. Voy a enchufar esto entonces ahora. Chufo. Ver. Es dos, uno. Ya estás. Dejamos compartir esto. Ahora compartimos. Esto, no, esto no era.
De nuevo. Ya está. Ahora sí, ¿no? Estamos bien. Cerramos el otro. Estamos con esto. Ya. Y dice así. La figura adjunta muestra un terreno de forma rectangular ABCD, el cual ha sido dividido en terrenos más pequeños. AB30, EF20, S más FG70. A ver, vamos a poner eso. AB30. Espérate, ¿por qué no sale el lápiz a la izquierda? El lápiz de la izquierda no sale. Ahora sí. AB30. Es un rectángulo, dice, ¿no? EF20. S más FG70. S más FG70. Sería estos dos, ¿no? 70, dice. Ya. Determina el costo en dólares del terreno representado por la región sombreada, sabiendo que un metro cuadrado cuesta $1.000. Bueno, es sencillo. Un metro cuadrado, $1.000, ¿no? Entonces, hay el área en metros cuadrados y lo que me salga, multiplico por 1.000, pues, ¿no? Porque el metro cuadrado son $1.000. Y ya está, pues, ¿no? Es lo único que hay que hacer. Bueno, lo único, entre comillas, la cosa es hallar el área, pues, ¿no? Ese sí es el problema. A ver. Ya. Ya. Mira. Tú sabes que por el teorema de la bisectriz que hemos visto ya, hace unas semanitas, que como esto es bisectriz, estos segmentitos miden lo mismo, ¿sí o no? Esta parte mide igual que acá. ¿Recuerdas el teorema de la bisectriz? Que está acá. Ya también esto es igual que esto, ¿no? Lo hemos visto ya. Y eso es 20, esto es 20 también. A la derecha este sería 20. Pero Brian, todo 30. Yes. Arriba sería 10. Y se acabó. Porque esta área es un trapecio, pues, ¿no? Y esa área es suma de bases, que es A más B entre 2, por la altura que es 10, ¿no? A más B ya es dato ya. A más B es 70 entre 2, 35 por 10, 350, ¿no? ¿Cierto? Metros cuadrados, ese es el área. El costo ya sería por 1.000, pues, ¿no? Y se acabó, ¿no? Nada más. Costo sería, si es 350 metros cuadrados, sería 350 mil, ¿no? Soles. Listo. ¿Listo? Listo. Nada más. Porque es un trapecio a suma de bases entre dos por la altura, ¿no? ¿Ya? Esa es la 1. Vamos con la 2. En la figura, BCD es equilátero. AC tres veces BC. AC tres veces BC. BD es dos veces DE. BD es el doble de DE. BD es el doble de DE. Si CD mide 2, calcula el área de la región triangular ADE. Te pide esta región de acá. Esta región de acá. Esta región sombreada. Esa región pide, ¿no? Pero mira, como la base va de 1 a 3, las áreas también van a ser de 1 a 3, ¿no? ¿Cierto? De 1 a 3. ¿Verdad? Pero Brian, 2L y un L. Quiere decir que esta área va a ser como 2 y esta área va a ser como 1, ¿sí o no? Si la izquierda es como 2 y es 4A y esta bajita es como 1, va a ser entonces la mitad, ¿no? 2A. ¿Hasta acá todo bien? Claro, porque lo de arriba es el doble de la parte inferior, ¿no? Ok, listo. Pero hay un dato que no hemos analizado todavía, que el triángulo BCD es equilátero. Si el triángulo equilátero es el de acá. Este es equilátero. Esa área A, que es equilátero, sería lado, su lado es 2, ¿no?
2 al cuadrado raíz de 3 entre 4. O sea que A es, simple y llanamente, raíz de 3. Y 2A sería el doble. 2 raíz de 3. Se acabó. ¿Todo bien? ¿Cierto? Su lado es CD mide 2, ¿no? Ajá. BD. Ah, perdón, 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 perdón. Leí mal este dato. Ya me parece raro ya. Este dato de acá lo leí mal. El doble de BD es de E. Ojo con eso. El doble de BD es de E. A ver, Brian, ¿qué te pasa? Tienes razón. O sea, DE es el doble de BE. DE es el doble de BD. Ahora sí. Si ese es 4A, esta parte de acá sería el doble, 8A. ¿Estamos bien? Ese sería 8A, porque es de 1 a 2, ¿no? Ahora sí, ahora sí. 8A. ¿Ok? Pues la parte que me piden es 8A. 8A sería 8 raíz de 3. Ahora sí, ahora sí. Centímetros cuadrados sería, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, ¿vamos bien? Listo. Much better. Next. Next. La 3. Oh, la, la. ¿Qué es esto? En la figura mostrada se sabe que ABCD es un cuadrado cuya longitud de su lado es 8. ¿Ya? Hay el área de la región sombreada. Ok. Bueno, no hay de otra, bueno. A la región cuadrada le quito estos cuadrantes y le aumento estas cuatro áreas, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a ponerlo así. Vamos a plantearlo, ¿ya? Esta área llámale A, que es lo mismo que esta área, ¿no? Esta área de acá llámale B, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto, que es lo mismo que esto. Entonces decimos que el área de la región sombreada sería a todo el cuadrado, a todo el cuadradito de acá. A todo el cuadrado le vamos a quitar dos veces A y le aumentamos cuatro veces B. Ahí estamos bien. Claro, esa es la forma de hallar el área de región sombreada, ¿no? Le quito dos veces A y le aumento cuatro veces B. Bueno, no hay de otra. Porque hallar esta área así, por dentro, así, de frente, no se puede. Pues tengo que hallar como una resta de áreas. A ver, como el cuadrado tiene lado 8, el área del cuadrado sería 8 al cuadrado. La cosa es hallar el área A. Pero como todo es 8, 4, 4, ¿no? Su ladito es 4, ¿no? 4, 4, lo mismo que acá. 4, 4. Como todo es 4 también, porque todo el lado es 8, esta parte de acá sería 4. Para que sea 4, el radio sería 2 y 2, ¿no? En cada caso. Y el área B tiene radio 2, el área A tiene radio 4. Pero como es un cuadrante, es la cuarta parte de un círculo, lo hemos visto, ¿no? Pi por 4 al cuadrado entre 4. 16 entre 4 sería 4 pi. El área B es un semicírculo, sería pi por radio, que es 2 al cuadrado entre 2. 2 pi. Ok, ya tengo A, ya tengo B. Ahora vamos ya a la parte sombreada, la ecuación, ¿no? La región cuadrada, su lado es 8, sería 8 al cuadrado. Menos 2 veces A, menos 2 veces 4 pi. Voy a ponerlo acá, ¿ya? Lado del cuadrado es 8 al cuadrado, menos 2 veces A, ¿verdad? O sea, menos 2 veces 4 pi. Más 4 veces B, pero B su área es 2pi.
1064 menos 8pi más 8pi. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Se va y te queda? 34. Ya está. Te das cuenta que no está en función de pi, ¿no? Así es 64, porque al final se va, bueno. ¿Listo? A ver. La 4. Dice, en la figura se quiere renovar, renovar, no, reservar una zona en forma cuadrada, BDEF, para la construcción de un edificio. Si AE mide 5 y CE mide 10, hay el área de la región cuadrada. Bueno, entonces tengo que hallar su lado, pues, ¿no? Tengo que ir a su lado, pues, ¿no? ¿Cuánto es? Pero tú recuerdas esto de acá. Cuando tienes paralelas, si esta proporción va de 1 a 3, acá también va a ser de 1 a 3, ¿sí o no? La proporción también va a ser de 1 a 3. ¿Ya? Por tales, ¿no? Teorema de Tales es eso. Y mira. Mira acá. Mira acá. Esta línea es paralela con esta línea de acá. Ah, son paralelas, ¿no? Así que la proporción de acá, de 5 y 10, es de 1 a 2. ¿Cierto? Entonces acá también va a ser de 1 a 2. La proporción va a ser la misma, ¿no? De 1 a 2. X, acá sería el doble. Así que sería 2X, ¿no? ¿Ok? Por 2. Pero mira acá. Para hallar X, ¿no puedes aplicar Pitágoras a la derecha? Ah, ya está, pues, ¿no? X cuadrado va a ser otro cateto que es 2X también al cuadrado, es la hipotenusa que es 10 también elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 al cuadrado, ¿no? 4X al cuadrado más X, 5X al cuadrado, eso es 100. Vas a dividir el 5, sería 20, ¿no? Equivale a raíz de 20, ya está bien, pero tú quieres el área, pues el área no es x al cuadrado. 20 nomás, pues, ¿no? En este caso, 20 metros cuadrados sería, ¿no? Y ya. Más nada. A ver, hasta acá. Hago una consultita en esta pregunta, en la anterior. Ya está, listo, ¿viste? Sin más. Sin más. ¿Viste? Facilito. Facilito. Todo ok. Todo ops. All right. Next. A cinco. A ver, ahora sí, pon a prueba tus conocimientos. AM, MN y NC miden lo mismo. AM, MN y NC miden lo mismo. BP entre PC es 5 tercios. A ver, esto hay que interpretarlo bien. No es que BP sea 5 y PC sea 3, no. Están en la proporción de 5 a 3. Es por eso que a uno le voy a poner 5K, al otro 3K. ¿Eh? Porque esa es la proporción. Bueno, si el área de la región sombreada es 8, determina el área de la región triangular ABC, o sea, el área total. Ya.
Podría hacer esto. Ya, mira, hacemos esto. Con esto se termina todo. Esto. Y esto. Pero no es altura necesariamente, ¿eh? Pero va para acá. Para acá, para acá. Ay, no. Ya, bueno, ahí un poquito más a la izquierda. Pero ahí está bien, ahí, ahí nomás. ¿Ya? Mira. Por acá en la parte inferior, tú sabes que si la línea va al medio, eso hace con esto. Que esta área, igual a esta área, ¿no? ¿Cierto? Ese se cumple. Esta área es igual a esta área. ¿Ya? Pero por acá, mira, en esta región que voy a pintar, vamos a aplicar la proporción. Esto es proporción de áreas netamente. No voy a usar fórmula, nada, ni nada por el estilo, ni se te ocurra. En esta región, las bases van de 5 a 3. Quiere decir que las áreas va a ser como 5. Y esto va a ser como 3, ¿sí o no? Vamos, de 5 a 3, ¿verdad? Por las bases. No puedo poner 5S y 3S. ¿Por qué? Porque no sé si son iguales a las áreas de las bases, ¿no? ¿Ya? Pero ojo, ten en cuenta que esta área es igual a esta área. Brian, profesor, eso mide 8, el área. Ya está bien, pero al final lo vamos a usar. ¿Ok? Está. Pero, gran pero, grandísimo pero, es que para el triángulo más grandote, ese triángulo de acá, ese triángulo de acá, para ese triángulo, esto es mediana, ¿sí o no? Porque esto de acá, igual esto de acá. ¡Ah! What does it mean? ¿Qué significa? Que toda esta área de la izquierda es lo mismo que toda esta área de la derecha e izquierda, ¿no? Son iguales, ¿no? El área de la derecha y el área de la izquierda, ¿sí o no? Porque la línea va al medio. ¡Ok! Y toda la derecha es 8A más S. Quiere decir que toda la izquierda también sería 8A más S. Pero si esa área inferior es un S, arriba sería 8A. ¿Ok? ¡Ah! Tú dirás, Brian, ok, perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Y eso para qué? Vamos a ponerle B mejor. Ya el área S, el S se me está complicando. Vamos a ponerle B mejor, tanta cosa. ¿Ya? Ahora, en el mismo triángulo, voy a usar la proporción, pero con esta línea. ¿Qué tenemos? Que en el triángulo BMC, esta línea divide, ¿no? La proporción. Esa proporción va a ser la misma que esta relación de bases, ¿sí o no? Esta área es esta área. 8 más 5 sería 13A. Es el área bajito que sería 2B más 3A. Como la relación de sus bases, que son de 5A, 3. Eso se cumple, ¿no? Esa proporción. ¿Ok? ¿No está acá? ¿Consultas, dudas, preguntas? ¿Claro esta parte? O sea que toda esta región, lo mismo que hiciste con la vertical, ahora con la horizontal. Esto de acá, no es que sea igual, porque las bases no son iguales, son de 5 a 3. O sea, estamos en la proporción de 5 a 3. 13A es a 3A más 2B, como 5 es a 3. Ah. No se borra este resultado. Ya está. De 5 a 3, ¿no?
multiplica en aspa. No se puede simplificar nada. No, multiplica en aspa sería 39A es igual a 10B más 15A. El A pasa a restar, se queda 39 menos 15, sería 14A, ¿verdad? Es igual a 10B. ¿Ya? A 20, 24, estoy restando mal. 24 sería Brash. Ahí está. ¿Ok? Entonces se puede dividir A entre B. Es como 10 a 24, mitad 5, mitad 12, como 5 y como 12. A ver, consultitas hasta acá. Sería 10B más 15A, está bien. Ajá. Todo bien, ¿no? Ya está. Brian, pero no entiendo, ¿qué hago con esto ahora? Mira. El área A es como 5, el área B es como 12, ¿no? ¿Cierto? Entonces vamos a ponerle 5. No voy a poner K porque para no usar esta variable. 5S, 12S, ¿ya? ¿Ok? Pero el área B es 12S. Por dato, ¿cuánto es? Es 8, ¿sí o no? La región sombreada es 8, que es el área B. Es 8, ¿no? Entonces, un S sería igual a ¿cuánto? Cuarta, cuarta, dos tercios, ¿no? Dos tercios. Mira acá. Para el triángulo, todo convierto la S ya. Para el triángulo, esto va por acá. Esto va así. Este está y este está. El área B es un 12S. El área A, esto sería 8A. Y B, ¿no? ¿Cierto? El área A es un 5S. Sería 8 por 5, 40S. Más un B que es 12S, ¿sí o no? Mira, esta parte sombreada de acá al medio. Es 8A más B, ¿verdad? Esta parte sombreada del medio. Para... Y los tres son iguales, ¿no? Porque las bases son iguales, ¿no? Pero el área C sería 8A más B, que sería 8A, o sea, 8 por 5S, 40 más B, que es un 12S, ¿no? 40 más 12 sería 42S. Pero S es 2 tercios. Ah, si ese 3, no simplifiques nada. Ese 3 pasa a multiplicar a la izquierda. ¿Qué te queda? 3 veces C es 42 por 2. Ahorita, 84. It's over. Que es todo, ¿no? Ah, porque sumé mal. ¿Por qué 42? Porque sumé mal. Es 52. Perdón, chicos, la gripe me está afectando. Áreas matemáticas. 104, ¿no? Ahora sí. Listo. 12 es igual a 8, claro, porque me dice, mira, el problema que dice, el problema está diciendo que la región sombreada, que es B, es 8. ¿Y eso qué es? 12S, ¿sí o no? ¿Cierto? El área B, que es 12S, vale 8. Ajá, de ahí sale. Ok, está bien. Está bonito, ¿no? Otra forma, como se pudo hacer este problema un poquito menos laborioso, sería con el teorema de Menelao, que es algo que se vio. Bueno, en sí, no es, es menos laborioso, entre comillas, pero el teorema de Menelao es con esto. Es esto. A, B, C, D. Proporcionalidad creo que lo hemos visto. A, B, C, D. E y todo F. Se cumple que A, C, E es igual a B, D, F. Esa es la propiedad. Eso se puede aplicar acá. En ese triangulito
Y esta sería la secante, ¿no? Pero ala, o sea, igual es un poquito pesada, ¿eh? Pero mejor no. Mejor no. Más mejor, menos peor, así nomás. Listo. Perdón, me quiero dar un poco la alergia. No sé, no, alergia no es, gripe, creo. Un poquito, ¿no? Ya pasará. A ver, pregunta 6. La figura representa un terreno de forma triangular de área 54 metros cuadrados. Es el área de la región triangular es de 54, ¿no? ¿Ya? Y en su interior se construye un jardín circular de 9 pi metros cuadrados. Chicos, ustedes deben ser inmediatos. Si un jardín es de 9 pi metros cuadrados, ¿este dato qué es? Área perímetro. Eso creo que es el... ¿Cómo se llama? Están contagiando. Los cicleros contagian, pues es la verdad. ¿Por qué te digo que no? Sí. Mira, si te dicen que el jardín circular, dice, se construye un jardín circular inscrito de 9 pi. ¿Eso qué es? ¿Área o perímetro? O radio, no sé. Ese dato de 9 pi metros cuadrados, ¿qué es? ¿Área o perímetro? Para el círculo. Que se debe identificar. El problema no te lo dice específicamente. Pero sí, uno se puede dar cuenta, ¿eh? Claro. ¿Por qué área? ¿Y por qué no perímetro? ¿Ah? Por metros cuadrados, así es. Siempre que tengas unidades cuadradas, ese es un área. Es un área. Si te hubiera dicho, se tiene un jardín de 9 metros, ah, ya, ese es el perímetro. El perímetro del círculo es 9 metros. Pero si fueran 9 metros cuadrados, ahí sí, ¿no? Este es área. Mira, si el área es 9 pi, su radio al ojo nomás. 3, ¿no? Así es. Si se desea acercar el terreno con malla metálica, tal que el metro lineal cuesta 20 soles, un metro, 20 soles, ¿cuál es el costo para acercar el terreno triangular? Si tienes que el metro lineal es 20 soles y quieres saber cuánto vas a necesitar para acercar el terreno, ¿qué necesitas del triángulo? ¿Perímetro o área? A ver, hay que saber identificar esto. Claro, porque tú tienes el metro lineal, o sea, de línea, ¿no? Necesitamos perímetro. En cambio, si a ti te dicen el costo por el terreno, el costo por metro cuadrado es de 6 soles, ahí necesitas área, pues, ¿no? Pero necesitamos el perímetro. Ese perímetro, si me sale 10 metros, multiplico por 20, y eso es el costo, ¿no? Pero chicos, ¿tú te acuerdas de él? Así es, el área. Con la circunferencia inscrita. ¿Recuerdas? He dicho que lo ibas a necesitar. Está acá. ¿Recuerdas? El área de una región triangular con la circunferencia inscrita. ¡El perro! Semiperímetro por inradio. Así es. Semiperímetro por inradio. Tú dirás, profesor, ¿lo voy a usar? Pues claro. Úsalo. El área es semiperímetro por inradio. El área es semiperímetro por inradio. Y el área por dato es 54, mira. Semiperímetro, ahí está. No lo tengo, lo voy a hallar. El radio es 3. Ya, pues el semiperímetro entonces sería 54 entre 3, que sería 18, ¿no? ¿Cierto? Si el semiperímetro es 18, el perímetro del triángulo sería el doble, 36. Con odio. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ok? Si es el perímetro de 36, y estamos trabajando en metros, ¿no? Entonces 36 metros es el perímetro.
El costo, por lo tanto, sería como el metro está a 20 soles, 36 por 20, ¿no? 720 soles. Ya está. Listo. Fácil. Es la 6, ¿no? Next. La 7. A ver. Dos empresas se encuentran en conflicto por un terreno triangular que colinda con sus propiedades, como se muestra en las figuras. Ese terreno que está de verde es el terreno en conflicto, ¿no? ABCD es un rectángulo. Ok. Y la suma de las áreas de los terrenos de las empresas es de 3.700 metros cuadrados. Ahí el área del terreno en conflicto. ¿Ya? Bueno, como te piden el área del terreno en conflicto, tenemos que hallar entonces base por altura entre dos. Pero. La altura ya tienes, ¿no? La altura es 20. Esta altura es 20, ya lo tienes ya. Sería solamente la base. Vamos a ponerle A. Entonces, el área que me pide sería 20 por A entre 2, o sea, 10 veces A, ¿verdad? A yo A multiplico por 10 y se acabó. La cosa es cuánto vale A. Vamos con los demás datos. ABCD es un rectángulo. Ok. La suma de las áreas de los terrenos de las empresas es de 3.700. Esto es 20, ¿no? ¿Cierto? La suma de las áreas de los terrenos de las empresas es de 720. Bueno, 3.700, perdón. 3.700 metros cuadrados y el área de terreno en conflicto. Bueno, entonces ahí hará. Pero bueno, pues bueno. No creas que estos son iguales, ¿eh? Yo no lo sé si son iguales esos dos. Para poner a medios, no lo sé, no, no voy a lanzarme a confirmar eso, porque no lo sé, la verdad. Pero al menos sabes que todo este lado es lo mismo que esto, que sería 180 más A. A ver, ¿de qué forma podemos usar este dato de 3.700? ¿De qué forma? ¿Sale la B? Sí, sale la B. Claro, sería. Puedes hallar, sumar las áreas de ambas empresas por separado con trapecio más trapecio. O si no, al área total. Este de acá sería. Ese 3.700, que es la suma de las áreas de las empresas, sería al área total. Le quitas el triangulito, ¿sí o no? Claro, no hay de otra, bueno. Otra forma, como te digo, sería hallar esta área más esta área. El problema es que estas bases no las conozco y no puedo decir que está a la mitad del punto E, porque no lo sé dónde está, no sé. Así que mejor lo dejamos así, ¿ya? Como la resta de áreas. De todo, menos la parte sombreada, ¿no? Esa es la parte de las empresas. Cada uno tiene su forma de hallar, ¿no? De la región rectangular es base, que es 180 más A por la altura que es 20, ¿no? Menos la región triangular, que la base es A y la altura es 20 entre 2. Pero, ya sale 10. Operando nomás, A sale 10. Y el área sería 10 por A, o sea, 100. 100 metros cuadrados. Ya, ahora sí. ¿3.700 entre 2? ¿La pasé? ¿La mitad? Que claro, de nuevo, no se sabría si esta área
No te entiendo. ¿La base de quién? Entre 20. A ver. Ah, no necesariamente, ¿ah? ¿Eh? Porque no te dicen que el área del rectángulo es 3.700, por si acaso. Por si acaso. No te dicen que el área del rectángulo. Te dicen que esta área de este, de esta región de la izquierda más el área de esta región de la derecha es 3.700, ¿ah? ¿Eh? Si te dijeran que el área de todo el rectángulo es 3.700, ahí sí, ¿no? Le divido entre 20 y me da todo esto. Pero no, no, no. Cuidado, 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 cuidadito. ¿Eh? ¿Estamos bien? Y ahora sí, ok, muy bien. Muy bien hacer ese tipo de comentarios porque sí podemos, digamos, hacer un feedback más aclarador, ¿no? La 8. Tiene un conjunto de mesas, dice. Se tiene un conjunto de mesas idénticas, las cuales tienen forma de trapecios isósceles. Si el perímetro del contorno interior es 12 decímetros cuadrados, 12 decímetros, perdón, y el perímetro del contorno exterior es de 36, calcule el área que ocupan todas las superficies de las mesas trapeciales. A ver. Se sobreentiende. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los seis lados son iguales y acá también, ¿sí o no? Los seis lados son iguales, ¿no? Como el perímetro del contorno interior es 12, cada ladito sería 2, porque todo es, por 6 sería 12, ¿no? Si el perímetro del contorno exterior es 36, cada lado mide 6. ¿Ya? Ok. ¿Estamos bien? Ahí el área que ocupan todas las superficies de las mesas trapeciales. ¿Con qué hay esta área? Uno solo. Acá. Una sola área. Multiplicamos por 6 y se acabó, ¿no? ¿Cierto? 6 veces esta área sería. Vamos. 6 veces eso sería, ¿no? Pero recuerda tú que si tienes un hexágono regular, 2, 3, 4, 5, 6, ¿me saldrá? No, no. Vamos a ponerlo con esto, creo que era, ¿no? Era esto, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí. Bueno, ya. Un hexágono regular, vamos a hacerlo así mejor, ¿ya? Link. Link. Clean, 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 clean. Un hexágono regular y trazas tú todas las diagonales. ¿Qué vas a formar ahí? ¿Recuerdas? Te dije, ¿eh? Cada vez que tengas un hexágono regular y trazas las diagonales, formas equiláteros, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque como son seis y los seis ángulos van a ser iguales, cada uno va a ser 60, pues, ¿no? ¿Sí? Pero adentro tienes un triangulito de lado 2, así. 2. Dos y 6, ¿no? Así está. Yo solamente quiero esta parte nada más. ¿Cierto? Esta parte nada más quiero y eso voy a multiplicar por 6. Pero como te dije, acá se forma equilátero, así que esto vale 2, esto vale 2 y todo este lado vale 6. Acá te queda 4, ¿no? 4. Entonces, ¿qué hacemos para hallar esta área? Que le he puesto la letra A, ¿verdad? Es esto, ¿no? ¿Qué hacemos para hallar esta área? A ver, pensar, pensar. Claro, puede decir trapecio, profesor, base mayor más base menor entre 2 por la altura. Ya está bien, pero lo que voy a hacer yo es esto. Al triángulo equilátero del lado 6, le voy a quitar el área del triángulo equilátero del lado 2. Pero no está trazando nada, pues, ¿no? Qué flojera está trazando ya. ¿Ya sí o no? ¿Cierto? Lo que estoy haciendo es esto. Al área de todo este triángulo equilátero, le quito el área del triángulo equilátero, que está arribita, ¿no? De esa región triangular equilátera. Y el área de triángulo equilátero grandote sería 6 al cuadrado, raíz de 3 entre 4, ¿no? Menos el área de triángulo equilátero pequeño,
2 al cuadrado raíz de 3, raíz de 3 entre 4, ¿no? 36 entre 4 es 9, raíz de 3, menos raíz de 3, 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. Pero tú lo que quieres hallar es 6 veces esa área, ¿no? ¿Cierto? Sería 48 raíz de 3. Y esto en decímetros cuadrados, ¿no? Porque está en decímetros. Ya está. Y eso viene de acá, ¿no? ¿Eh? ¿Estamos claros? Ok. Yeah. Así nomás. Así nomás. Se la 8. Mira, esto de acá lo he puesto muy pegado acá. Hay espacio, pues, ¿no? Ahí está. Listo. Next. Listo. Next. La 9 dice: BC con AD paralelas, quiere decir que es un trapecio. BC con AD paralelas, quiere decir que es un trapecio. CQ es igual a QE. Ajá, qué dato tan raro. CQ es igual a QE. BQ igual a QD. Ah, no, pero lo leí mal. BQ es igual a QE. Pero bueno, BQ es igual a QE también. Ahí dice, bueno, eso ya, nos salvamos. BQ es igual a QE. CQ igual a QE, ya. Y las áreas de las regiones BPC y APQE son de 2 y 9. A ver, BPC, esta área es 2. Vamos a poner acá. Y APQE es 9. ¿Qué es esto? Esta área es 9. Ya está. That's right. Pero, como tú bien sabes, que si la línea va al medio, esta área es igual a esta área. Y mira, esto es 2, ¿no? Mira, si esta área es una, ¿cuánto es toda esta área? A ver. ¿Cuánto es? ¿Se desconectó? Eso. Apreté sin querer. Ah, sí, se apretó sin querer. Ahora sí. ¿Cuánto es? 2 más A. Perfecto. Claro. Esa área también es 2 más A. Bien. Y el área de la región de abajito, QED, ¿cuánto será? ¿Ven lo mismo? Claro, es lo mismo, ¿no? 2 más A. Por claro, porque esto es 2 más A por la base, ¿no? También es 2 plus A. Y acá también por la base, esta región es igual que esta región, ¿no? Misma área. 2 más A. Ah. Esta región de acá. Vamos a ponerlo bien, ¿ya? Espérate, se borró. Parte que no quería que se borrara. 2 más A. Pero a ver, propiedad de trapecios.
Hace un ratito vimos lo que pasaba en trapecios. En trapecios sucede, acontece, pasa, que si trazas una, la otra, suácate, dos paralelas, dos paralelas, perdón, dos diagonales, estas áreas son iguales, ¿sí o no? ¿Recuerdas? Áreas son igualitas, claro, pues, playa. Quiere decir que si esta área es S, esta área es S. Pero, ¿qué pasaba con las áreas de las bases? Estas son paralelas, ¿no? S cuadrado es A por B. Así que si el área de verde de la derecha es A más 2, perdón, 2 más 2A, acá también sería 2 más 2A. Y aplicando la propiedad 2 más 2A al cuadrado, esa área de verde, es igual al área de arriba, que es 2, por el área de la parte inferior, que sería 9 más 2 más A, 11 más A. Ok. Hasta acá vamos bien, ¿no? Aplicando la propiedad. Pero a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto es A? Tenemos que operar ya, pero hasta operar mañana, por eso voy a terminar esto. Tantea, pues, tantea con valores. A ver, con uno, con dos, con tres, tantea. Aparte, tus claves son números chiquitos, ¿sí o no? Así que bueno, podemos tantear con números pequeños también. Probemos con uno. Sería 2 por 1, 2. Más 2, 4. Al cuadrado, 16. Este es 16, ¿no? Sería 11 más 1, 12. 12 por 2, 24. No, no da. No es 1. A ver, con 2. 2 por 2, 4. 4 más 2, 6. Al cuadrado, 36. Con 2. 11 más 2 es 13. Por 2, no, no da. A ver, con 3. Con 3, 6 más 2, 8. Al cuadrado, 64. ¿Cierto? 3 por 2, 6 más 2, 8. Al cuadrado, 64. 11 más 3 es 14. Por 2, no da. Profe, me estoy aburriendo ya. Ahora con 4, a ver, ultimito. 4 por 2, 8. 8 más 2, ¿cierto? 10, ¿no? Al cuadrado, 100. Con 4, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sería 11 más 4, 15 por 2, 30. ¿Qué? A ver, ¿todo está bien acá? La área BPC es 2, APQ es 9, APQ es 9, 2, 2, 2, 2 más A, 2 más A, 2 más A. Sería 11 más A, 2 más 2A al cuadrado. Ya, pues, supuestamente debería estar bien. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que de repente no se enteró. Porque con números enteros no me está ligando. Entonces, caballero, antes sí tenemos que operar. Ah, caballero nomás. No hay de otra. A ver, operamos. 4, el primero al cuadrado. El segundo al cuadrado es 4 al cuadrado. Más el doble producto, ¿no? ¿Cierto? El doble producto. El doble producto. Claro, no sale con entero, ¿no? El doble producto. Sería 2A por A por 2A por 2 es 4A por 2, 8A, ¿no? Es igual a distributiva 22 más 2A. Todo lo pasamos a la izquierda, ¿te parece? 4A cuadrado, el 2A pasa a restar al 8A, te queda más 6A, y el 22 pasa a restar al 4, ¿cierto? Menos 18 sería igual a 0. Mitad. 2A cuadrado más 3A menos 9 igual a 0. Bueno, aspón, aspa simple, más, más por menos, menos. El 2A cuadrado se puede separar en 2A y 1A, o arriba A y abajo 2A. Vamos a ver. El 9 sería 3 y 3, ¿no? 3 por 2, 6, positivo. Perdón, negativo, menos 3 más 3,
No, te da menos 6 más 3 te dan menos 3. Así que mejor el 2 voy a ponerlo acá abajito. ¿Cierto? 2a por 3 sería 6a. A por menos 3 menos es 3, es menos 3a. Sí da 3a, ¿no? Por lo tanto, cada uno es igual a 0. De acá, el a te sale menos 3. Pero de acá, el a te sale 3 medios. Ahora sí, claro, con números enteros no podíamos tantear. A sale 3 medios. Una vez que A sale 3 medios, lo que piden cuánto es. 2A más 2A, 4A, ¿verdad? 4A más 4, porque es la parte de verde. Sería 4 por 3 medios más 4, ¿no? Sería 6 más 4. It's over. My goodness, asu. No pensaba que tenía que operar esto. Dije, ya tanteando sale, pero nada. Nada, a veces uno se confía, ¿no? Las cosas no son como son. Son como parecen. Listo. Esa es la 9. La 10. Uno confía. Y no es así. Number 10. Number 10. Y dice así. En la figura, la región ABCD representa un terreno destinado para la construcción de un parque zonal. Si los linderos, a ver, si los linderos BC y AB miden 12 y 16, BC mide 12, y AB, perdón, BC mide 16, y AB mide 12. ¿Ya? ¿Okay? Y E y F son puntos medios. 6 y 6. 8 y 8. Hay el área, bueno, determina el área de la región cuadrangular sombreada destinada a la zona de juegos infantiles. Ok. Ajá. Veamos. Lo que pasa es que esto no está al medio. Claro, dice que está al medio, pero en sí debería estar a esta altura de este punto de arriba, ¿no? Porque tú sabes que esto sí está a la mitad, pues, ¿no? Que vamos a redibujarlo, ¿ya? Que no está tan bien distribuido esto. A ver, vamos a redibujarlo por acá. Por acá. Se por acá. Y esto. Por acá. Ahora sí. Acá sí ya está el medio. Y acá también. Esto está así, ¿no? Ya. Ahora sí. Más mejor. Menos peor. Esta parte pide. Ya está. Este es 6 y 6. 8 y 8, ¿no? Es un rectángulo. Mira. Voy a hacer esto nomás. Eso está al medio. Y eso está al medio del rectángulo, ¿verdad? Si trazo esto, pasa por ahí, ¿sí o no? Justo por ahí. Estamos. Está a la mitad, bueno, pues, por eso mira, si dibujaba eso arriba no me iba a salir como que estuviera a la mitad, bueno, me iba a salir todo chueco. Porque ese punto E de abajo no estaba bien ubicado. Ahora sí. ¿Ya? Punto F, ¿no? Pero esto es 6 y 6.
Mira, ¿te recuerdas qué sucedía acá? Cuando era un paralelogramo y una línea va al medio y otra línea es diagonal, ¿te recuerdas tú que esto era una parte notable? ¿Qué parte del total es? Eso lo vimos. La doceava. Entonces, esta área de acá es la doceava parte, pero no de todo el rectángulo grandote, sino la doceava parte este rectángulo de la derecha. ¿Sí o no? Ah. Entonces A sería la doceava parte del rectángulo de derecha, que su área es 8 por 12, ¿no? Justo 12 se va. Esa área te queda 8. Ya está. Ahora la cuestión es hallar esta área B. Esta área de la izquierda, que vamos a llamar B. Pero igual, ¿no? Como eso está al medio, las tierras sí formas un rectángulo. Y tú sabes que en todo rectángulo, en todo paralelogramo en sí, estas cuatro áreas son iguales, ¿sí o no? Entonces, de acá, 4B es el área del rectángulo, que es 8 por 6. Un área B sería 12, ¿no? Solamente sería cuestión de sumar. A más B es 12 más 8, 20 metros cuadrados. Bueno, centímetros está, ¿no? Aunque medio raro esto. Medio raro esta pregunta. ¿Sabes por qué es lo raro? Porque es un terreno. Si es un terreno de verdad, ¿cómo su lado van a estar en centímetros? Es un terreno que para hormiguitas será. Un mini parque de diversión. Pero bueno, ya. Ahí está. Para mi cuy, ni para el cuy, ¿eh? No hay espacio. Pero bueno, ¿está? Listo. A la bien. Es la 10. 11. A ver. Un terreno está limitado por un trapecio cuyas bases se miden 6 y 2 y divide. Y se divide en dos parcelas por una línea paralela a las bases que miden 6 raya 2. Ahí el área entre. Uy, qué bonito. A ver. Dice acá. Voy a dibujarlo así. Fíjate. Mira, me dice acá. Un terreno está limitado por un trapecio cuya base miden 6 y 12. Trapecio de bases. Bueno, 6 obviamente la base menor y 12 es la base mayor. Se divide en dos parcelas por una línea paralela a las bases que miden 6 raya 2. Ya está. Ahí la relación entre las áreas de las parcelas. Te pide la relación entre esta área y esta área de acá. Entre esas dos. Vamos a poner A y B. ¿Ve? ¿Estamos? Pero mira, voy a darte un super tip acá. Un super tip. Tú sabes esto de acá. Yo sé que tú sabes, yo sé, tú sabes bastante. Pero se te olvida, es otro, ese es el problema. Mira. Si esto es base media, está a la mitad, lo hemos visto, la relación de áreas va a ser de 1 a 3, ¿no? Las líneas van de 1 a 2, los segmentos van de 1 a 2, pero las áreas van de 1 a 3 cuando es base media. Ya, Brasha. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si es que tengo esto? Si tienes que esta línea es un K.
Y esto es la raíz de 2 paralelas. Se va a cumplir, aunque no lo creas. Esta área superior y esta área inferior siempre, siempre van a ser iguales. ¿Y por qué? Porque mira, vamos a separar el área, el triángulo de base K y el triángulo de base K raíz de 2. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ponerle S y acá vamos a ponerle área U. Voy a separar. El triángulo pequeñito lo separo con el triángulo grande. Lo estoy separando. Son semejantes, ¿no? Por las paralelas. Son semejantes. Y tú recuerdas que la relación de las áreas es la misma relación entre sus bases, que es K y K raíz de 2, pero elevados al cuadrado, ¿no? Sería 1 y raíz de 2 al cuadrado, un medio, ¿no? ¿Ok? Un medio. Eso indica que 2 veces S es U. O sea que esta área es 2 veces S. Pero eso no es todo. Es 2 veces S. Y si todo es 2 veces S y la parte de arriba es S, esta parte de abajo también es S. ¡Hala, Brian! ¿Topa eso? ¡Yes! De ahí se demuestra que si una línea es K y la otra es por raíz de 2, las áreas son iguales. Las áreas son iguales. ¿Ya? ¿Sí? Ahí lo tienes, ¿no? All right. Brian, pero acá no hay eso. Obviamente no hay eso. Ahorita, ¿qué va a pasar si es que yo estas líneas las continúo? Hacia arriba. Y hacia arriba. Mira. Esto no es K y esto no es K raíz de 2. Oh my God. Sí, cierto, Brash. ¿Eso qué indica? Que si acá pones un área C, por esta propiedad, el área C es igual al área A. ¿Cierto? Entonces acá ponemos una. ¿Ok? Ya. Y ahí no queda todo. Mira. Si C raíz de 2 es L, C raíz de 2 es L, L por raíz de 2, ¿cuánto será? C raíz de 2 es L. L por raíz de 2. A ese C raíz de 2 multiplica por raíz de 2. No dividas entre raíz de 2. Claro. Sería L es, L solita es esto, ¿no? Por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Por 6 es 12, pues, ¿no? ¿Vamos claros acá? ¿Por qué, profesor? Porque en el triángulo más grande, desde el vértice superior, tenemos esto. Esto es C raíz de 2. Y esto es 12, ¿no? Arriba es 2A. En la parte inferior es B. Y mira. Si esto es M, esto no sería M raíz de 2. Y eso se cumple entonces cuando las áreas sean iguales, ¿sí o no? Y listo, pues, ¿no? Porque las áreas entonces se demuestran que son iguales. Y si se demuestran que las áreas son iguales, entonces te piden dividir A entre B, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, A entre B sería un medio, ¿no?
¿Cierto? Claro, porque P es el doble de A, pues, ¿no? Ya está. Alright. Y listo. Ya está. Nos queda la pregunta 12, 13. A ver, de los cuatro que quedan, ¿cuál quieres que haga? ¿Cuál deseas? ¿Con cuál terminamos? 14. No, la 14 quieres. Te aseguro. Se me pasa por preguntar, ¿ves? Hubiera hecho la 13, no hubiera pasado nada. Está bien, la 14. Ya está bien. Es una pregunta. Sí es. ¿Cómo se llama? Operativa, ¿ya? Pero te lo voy a dejar en la parte operativa, te lo voy a dejar porque tienes que operar tú, ¿ya? Me dice, en la figura muestra un piso que tiene. Voy a dibujarlo acá. Porque ese dibujo no me va a ayudar en nada el espacio que está ahí. Sería 2. Bueno, ahí le va, ¿no? Ya está. Bueno, ahí le va. Luego me dicen que tiene esto. Luego esto. Luego esto. Y ya. Ya. Este es O. Este es K. Este es B. Este es L. Este es P. Este es M. Este es A. Dice, la figura muestra un piso que tiene la forma de un cuadrante A o B, donde OM es igual a KB igual a 30, OM es igual a KB igual a 30, 30, KB también 30. Alright. OB 50, para que todo OB sea 50, esta parte debe ser 20, y completando acá también sería 20, ¿no? A la derecha. Ya, pues el rayo, bueno. Si el costo del porcelanato utilizado para enchapar la región triangular es de KFB es de 10,8 soles, la región KFB, no hay F, Brian, debe ser P, ¿ya? No F, debe ser P. Esto debe ser P. KFB. Es KPB. Que no hay F, pues, ¿no? Es 10,8 soles. Esta región es de 10,8 soles. Ya. Ya, vamos a poner área sombreada. Costo. No es que su área sea 10,8. Costo de 10,8 soles. Hay el costo aproximado.